Estamos en el barrio Nicolini inaugurando un nuevo centro de capacitación con la oficina de empleo en un área que tiene que ver con la tecnología, con la robótica, en cursos que vamos a dar para todos los que quieran, pero bueno, fundamentalmente por cercanía van a ser los chicos de este barrio, del Nicolini, de las 1000 viviendas. En temas muy actuales, poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo del conocimiento de nuestros vecinos. Nosotros nos trazamos el objetivo de mover, de generar condiciones para el desarrollo económico. Sabemos que hay un profundo cambio en la sociedad que tiene que ver con las nuevas tendencias, con las tecnologías. Entonces queremos poner nuestro granito de arena para contribuir y que nuestros jóvenes puedan tener lugares y ambientes para su capacitación. Le invitamos acá a los vecinos de las 1000 viviendas, del barrio Nicolini y de todos los barrios aledaños a acercarse, a ver los horarios y a hacer capacitaciones en temas muy modernos que están relacionados con la tecnología. Una obra que la veníamos llevando adelante hace un buen tiempo con un aporte de Nación con el programa Construir Empleo, donde bueno, el municipio aportó toda la infraestructura y sobre todo las herramientas para que esto sea una realidad. Nosotros acá vamos a dictar todas las capacitaciones que tienen que ver con economía de conocimiento. Hay computadoras de alta tecnología, impresoras 3D, pantalla, proyector. La verdad que todas las herramientas para que los vecinos, sobre todo los del barrio Nicolini, puedan venir a disfrutar y capacitarse, sobre todo en lo que más nos importa a nosotros, brindar oferta de formación de calidad. Actualmente nosotros ya estamos funcionando. El lunes 16 sacamos una nueva tanda de capacitaciones que tienen que ver con economía y conocimiento, y bueno, el lugar está disponible para todos aquellos que no tengan la posibilidad de hacer en su casa, que vengan a hacerlo acá. Es una premisa del doctor Eduardo Tassano que sigamos profundizando en todas las capacitaciones que tienen que ver con economía y conocimiento. Bueno, hasta lo que va del año tenemos más de 1000 personas recibidas en la economía y conocimiento. Eso nos da la premisa que no solo hay mucha demanda, sino que hay mucho interés en terminar los cursos. Entonces vamos a seguir sacando aún más ofertas.